Digamos que he conseguido adivinar cómo funciona mi cámara y que ahora estoy enfocadísima. Es que llevo muchísimos meses sin grabar vídeo ni nada por el estilo para este canal. Es normal que se me haya olvidado cómo hacer las cosas. Hola, bienvenidos un día más aquí al canal Liebe Borte. Hace meses, meses que tú y yo no nos vemos las caras, pero es que cosas pasan. ¿Pasan qué cosas? Entonces, hoy he decidido traeros un vídeo que va a ser favoritos. Va a ser un vídeo rápido, ágil, no me voy a centrar mucho en los libros. Tenéis aquí abajo la línea del tiempo para poder saltar donde queráis, al minuto que queráis, para pedirme recomendaciones de favoritos del año pasado. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar y vamos a empezar con libros, porque te traigo yo un top 10 libros que he leído yo este año, que cada cual mejor que la anterior. Me habrás oído hablar de ellos sin parar en redes sociales, que te recuerdo que tengo Instagram, donde estoy activa every day, every hour, 24/7, hablando así entre nosotros. Lo tengo por aquí. Soy Liebe Books, así que podéis buscarme para estar al tanto de mis lecturas, lo que leo, lo que no, lo que veo, lo que comento, si os interesa. Bueno, los libros que te traigo yo aquí. No me voy a andar yo aquí en plan con rodeitos. Así que empezamos. Tengo tanto nacional como internacional. Más nacional que internacional. Porque una ha leído muchísimo nacional este año 2021. Y quiere pues compartirlo con todos vosotros, la verdad. Tétera casa por Raquel Arbeteta. Y publicado por Dorna. Es una reinterpretación del mito de Orfeo y Eurídice. Tenéis reseña en Instagram, que hice una foto que la verdad es que me encanta, esa fotografía la verdad me quedó chula, y para que yo diga que una foto mía me quedó chula, en fin, me encantó, es una maravilla. Raquel podría haberla hecho de 500 páginas y me seguiría pareciendo una maravilla. No tengo mucho más que añadir, salvo que la reinterpretación sáfica de este mito en particular me encantó de principio a fin, que la trama fluye por sí sola y que es un recomendado. Siguiendo ahora un poco por lo internacional, yo voy a recomendar Charon Dogs at Daylight, que es una novela de zombies de sus buenas 1000 páginas. También es un romance entre dos chicas, es un enemies to lovers, chulísimo, maravilloso, que se centra muchísimo en los personajes, en lo que sienten, en lo que no. Creo que se han trabajado a la perfección, que además que me gustó muchísimo. El pero que le doy es que los capítulos son muy largos. Muy largos, pero como es novela autopublicada que se publicaba cada X tiempo y tal, pues entiendo que tuviese esa longitud. Pero vamos, media hora de capítulo. Chico, por favor. Y saltando un poco de apocalipsis en apocalipsis, un apocalipsis nacional, Ariadne y las posibilidades muertas, de Paula Peralta. Y publicado por Copelia. Esta novela de Paula a mí me ha volado el cerebro. Ya la tenía yo bicheada por la novela que autopublicó, así por fascículos, de la cabra esta montesa, que era de terror, y como no me quería meter yo en terror, pues digo, mira, empiezo por esta, que es Ariadne de las posibilidades muertas, que es de zombies en Barcelona, en Españita, con personajes del colectivo LGBT, lesbianas, bisexuales, trans, no puedo más. O sea, está brutal, me encantó muchísimo, y aparte de todo eso, de todo el tema de zombie, apocalipsis y tal, trata mucho el tema de la depresión, el suicidio y qué hacer después de la universidad. O sea, estamos en un punto en nuestra vida en lo que después de la universidad, ¿qué hay? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos depara el mundo, el destino? ¿Qué hacemos? Pues aquí se ven envueltos estos chavales en qué hacemos después de habernos graduado. Pues sobrevivir a un apocalipsis zombie, porque otra cosa, ¿no? El mundo se para, todo se para. Y a muchos de los personajes pues les ha venido bien porque les ha dado tiempo para reencontrarse consigo mismos y me ha encantado, la verdad. Me gusta mucho con cómo escribe Paula y no va a ser la primera vez que la lea. Ya tengo bicheadas yo la de terror y la rom-com esta Swiftie. Mucha Paula, mucha Paula. Siguiendo, pues sigo con una novela contemporánea que es El fin de la historia de Sara Dessen. Yo no la tengo aquí porque la dejé a mi hermana. Es una novela contemporánea preciosa, que habla mucho del tema de la familia, de reencontrarse con nuestro pasado, y es que la protagonista, después de la muerte de su madre, cortó por relación con su parte materna.
Entonces, pues en un verano se va a reencontrar con su abuela, con sus primos, va a recordar esa parte suya que sin querer había perdido y me pareció una novela preciosa, súper bien escrita y que la vais a disfrutar muchísimo. Realmente a mí me encantó. Venga, sigo con otro nacional que esta vez es una fantasía y es una fantasía spin-off. No sé si conocéis a Julia de la Fuente, pero en 2021 publicó Espinas en la Nieve, que es el spin-off de Heredera de Plata. Ambas por Kiwi. Yo hablé de ellas en un vídeo, os dejaré la cajita de información en ese vídeo. Y Espinas en la Nieve me gustó mucho más que Heredera de Plata. Me pareció brutal. Sí es verdad que recomiendo antes leer Heredera por el hecho de que es un spin-off, entonces vais a entender mejor las cosas y las referencias si leéis Heredera de Plata antes. Y vamos, que es lo que yo os recomendaría. Me pareció increíble los personajes, cómo están tratados, cómo es el desarrollo de las naciones, sus enfrentamientos. Me encanta cómo escribe Julia y espero poder seguir leyendo más historias de Julia porque a mí esta biología me gustó muchísimo y creo que es perfecta para iniciar en la fantasía. Continúo ahora con El asesino de alfas de Patricia García Rojo, que tampoco lo tengo aquí, pero sí que tengo su segunda y su tercera parte, que son La cámara del monarca y El duelo de sucesión. Que no las he leído, pero me hacía ilusión enseñároslo porque lo tengo firmado por la autora. Tengo el 2 y el 3 firmado porque vino a la Feria del Libro de Sevilla. Y yo pues me llevé el 3, porque el 2 ya lo tenía y estoy sin leer. Y me parece una trilogía, urban fantasy, situada en España, en el sur de España, en concreto en la Costa del Sol, que es donde soy yo, brutal. Me encantó cómo estaba hecho este sistema mágico de personas alrededor de los sentidos, porque cada persona, o sea, estamos los humanos normales y corrientes, que sería yo, y después hay como gente que son como perceptores que tienen desarrollados pues un sentido, el sentido del gusto, el de la vista, el del oído y tal. Y después están los alfas, que lo tienen todo desarrollado y son como los cabezas de familias. Pues nuestra protagonista, que es Kate, estaba huyendo y claro, huía de estos alfas porque su familia, sus padres habían sido asesinados por un alfa. Entonces no quería estar bajo el apellido de ninguno. Tu cuerpo ya no actúa por sí solo y no eres libre. Me parece una idea brutal. Quiero continuar con la trilogía porque además Patricia escribe súper bien. Es todo como muy visual, parecía una serie de animación. Bueno, llego con mi comfort book de este 2021 y comfort book de la vida, que es Anne sin filtros de Iris Elene. Este retelling fanfic de Ana de las Tejas Verdes a mí me tenía loca. Entre que yo amo a Ana de las Tejas Verdes y que este retelling me parece una brutalidad de lo cookie que es, yo es que no puedo dejar de recomendároslo. En este caso es un Rivals to Lovers, como ya conocemos, como la historia normal de Anne y de Gilbert, pero en este caso nuestros protagonistas van a la universidad y Anne y Gilbert pues tienen un fanfic cada uno y luchan por ver quién es cuál es el fanfic más famoso. Es que está genial. Esto se bebe, vamos, en un día y medio, ya os lo habéis terminado. Súper adictivo. La edición de este libro es una pasada porque hay textos de conversaciones de WhatsApp, capítulos de fanfics, ilustraciones. Escúchame, esto oro. Y ya os digo, es un comfort book maravilloso que yo os recomiendo muchísimo. Si os encantan, pues Ana de las Tejas Verdes y los libros estos, comfort book, soft, sun books, de estos de los que te abrazan, no te sueltan. Esto es Reina de Nada, Queen of Nothing, Holly Black, tercera parte del Príncipe Cruel, me pareció brutal. A mí el primero y el segundo no me gustaron nada, me parecieron súper aburridos, las cosas que pasaban no las entendía, lo único que me gustaban eran los plot twists y los finales, y por eso decidí leer Reina de Nada. Y Reina de Nada yo lo devoré en una noche, fue a lo este libro no se parece en nada a los dos anteriores, ¿qué está pasando, Holly Black? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué ahora amo a Jude? ¿Por qué ahora amo a Garvan? Y es que, si de verdad no os gustaron los dos primeros, cosa que yo entendería completamente, tenéis que darle una oportunidad al tercero. O sea, si os quedaba con la espinita, hacedlo. El tercero es brutal, le da un cambio totalmente a lo que nos haya planteado. El Enemies to Lovers se desarrolla exquisitamente. Y la trama política también, yo estaba flipando, yo decía, esto no puede terminar.
y de verdad que me gustó muchísimo. Y solamente por ese libro, la trilogía para mí tiene un mayor peso. O sea, me gustó más. Adoro los fanarts de Judy Cardan, adoro los fanaccounts de Judy Cardan, soy fan de Judy Cardan, así que solo por este libro. Es que es brutal. O sea, lo que hizo Holly Black con mi mente fue increíble. Sigo con Los Absolutos, El Legado. Esta primera parte de trilogía que nos traen las hermanas Grimwood, que es un urban fantasy retelling de cuentos clásicos Disney. Sí, los Black Ravens y los Poison Devils enfrentados. Son dos agencias que van a por lo mismo, pero están enfrentadas por algún motivo, y es que hay dos hermanos Grimm, pues uno hizo uno y uno hizo otro porque se pelearon. Y entonces estas especie de grupos de espías van en busca de Verdaxals, que son objetos mágicos que provienen de los cuentos tradicionales. La trama, brutal, tiene un elenco de personajes súper amplio. Claro, el primer libro era más para conocer la trama y tal que los personajes, entonces la trama prima más que los personajes, pero la trama es brutal, me encantó muchísimo, yo estaba impeste todo el tiempo, es un libro que sale súper ágil, me encantó y yo os lo recomiendo de aquí infinito. Tengo el segundo por ahí, deseándole leerlo porque el final del primero me dejó atónita, con los ojos así. Así que os recomiendo mucho leer a las hermanas Grimwood, en serio. Y bueno, yo no me voy de aquí sin hablaros de Gideon la novena por Tamsin Muir, el primero de la tetralogía La tumba sellada por Nova. A mí este libro me hizo el 2021, no lo voy a negar, este libro es una jodida maravilla. Este libro de lesbianas nigromantes en el espacio se merece 5, 100, 2000 estrellas, las que sean. Yo estaba aquí enamorada de todos los personajes. O sea, este libro de fantasía, ciencia ficción, gótica, así oscura, en un battle royale que flipas, excuse me. O sea, tengo el segundo por ahí, por la mitad ya, porque es que no podía aguantarme yo las ganas, tenía que esperar un año para la publicación de Harrow. A lo what the fuck. Dos protagonistas increíbles que son Gideon y Harrow, un montón de personajes amazing como son Camila, Corona, Beth. Chef kiss a todos los personajes de esta novela, que son muchos personajes. Son muchos personajes. Esta edición encima tiene un glosario al principio y al final, para que no te pierdas, para que tu cabeza no explote, no combustione. Y aún así va a combustionar, porque este libro es amazing de principio a fin. Como Tamsin Muir te da dejando las semillas por todo el libro. Bueno. Es que brutal, y deseando leer, bueno, de terminar el segundo, que me estoy quedando ojiplática perdida porque no entiendo una mierda, y deseando leer Nona, que sale este septiembre también. O sea que ese es mi mejor libro de 2021, sin ninguna duda.